Esta es pues mi verdad y aquí, pues aquí dejo escrito toda 16 años de lucha, 16 años de vida. Me siento emocionado porque no fue fácil. Gracias, Val. Es Valentina Rosendo Cantú, mujer indígena Mepá, quien en 2002, a los 17 años, fue víctima de violación y tortura sexual por parte de un grupo de militares. Así celebró la sentencia del juzgado séptimo del distrito con sede en Guerrero, que condenó a 19 años de prisión a dos elementos del ejército identificados como responsables de la agresión. Se trata del cabo de jardinería Nemesio Sierra y el cabo de infantería Armando Pérez Abarca. Yo desde que inicié esta lucha nunca me imaginé de tener que aprender a hablar español para buscar justicia, para que mi gobierno me creyera. Y ahora pues aquí está mi verdad. Casi media vida llevo con esta lucha. Media vida llevo de buscar justicia. El abogado Vidulfo Rosales destacó el conjunto de pruebas que validó la jueza Iliana Fabricia Contreras en su sentencia. La presencia del ejército mexicano en la zona, la tortura, la violación sexual como tortura y la existencia de la misma violación, así como el tema de la valoración de la prueba en cuanto a otorgarle un valor fundamental a su declaración. Representantes de organismos internacionales de derechos humanos destacaron la sentencia a favor de Valentina que se dio a conocer el pasado viernes. Es un ejemplo más que el Poder Judicial puede contribuir a cambiar las realidades en este país. Es la primera sentencia en la que se determina una responsabilidad penal sobre la base de una sentencia previamente dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Manifestar también nuestra satisfacción con que el Estado mexicano esté cumpliendo, aunque muy tardíamente, con las recomendaciones que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacerle una reparación completa y plena a Valentina. Los abogados de Valentina Rosendo informaron que uno de los militares condenados ya apeló la sentencia en su contra, por lo que trabajarán para que el fallo sea ratificado en las siguientes instancias del Poder Judicial de la Federación. Canal Judicial, Juan Carlos González.